Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. La Diputación de Sevilla celebra la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. En esta edición la oferta es variada. Podemos encontrar desde productos de alimentación hasta moda o cosmética. Se posiciona como una de las ferias más consolidadas y más longevas del país, con una trayectoria de 2 décadas visibilizando y dándole apoyo a las mujeres empresarias de la provincia de Sevilla. Pues María Encarnación Fuentes, diputada del área de Cohesión Social e Igualdad, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias y muy contenta. Acabamos de inaugurar la Feria Provincial de Mujeres Empresarias y la verdad que muy contenta y satisfecha y encantada de tener aquí a todas estas mujeres que han sido muy valientes a la hora de emprender y de ser independientes ellas en su propia actividad económica y empresarial, que no es fácil. Mujeres referentes en nuestra provincia, ¿no? Podríamos llamarlas así, ¿no? Sí, son mujeres referentes. De hecho, aquí, entre ellas, pues uno de los objetivos de esta feria, además de exponer sus productos, y que quizás sea un objetivo que no se ve de cara a la galería, pero sí que es que entre ellas se generan una sinergia, una red que de apoyo en las que, bueno, aquellas empresarias que hacen ya mucho tiempo que emprendieron, que ya tienen cierta experiencia, les sirve de apoyo y referente, como bien decía, para aquellas que inician la actividad empresarial y que, bueno, pues se ven un poco, a lo mejor, pues un poco más perdidas, pero es cierto que encuentran el referente en estas empresarias ya con cierta experiencia. Una feria también que alcanza el éxito, como estamos hablando, y una de las más importantes de nuestro país, no de Andalucía, sino de España, ¿no? Sí, esto es la Feria de Mujeres Empresarias. Este es la 18ª edición, o sea, cumple la mayoría de edad y además, bueno, pues un referente a nivel nacional. Es la que más, de forma continuada, más tiempo se lleva celebrando y la verdad que es un referente, tanto por la diversidad de productos, de servicios que se muestran en la misma, bueno, pues con la cantidad de personas que visitan, de público que personan y también de empresas que vienen buscando proveedores también en lo que se ofrece aquí en esta feria. Es una forma también de que estas mujeres emprendedoras, empresarias, sientan el apoyo, ¿no?, de la Diputación y todo lo que eso conlleva, claro. Sí, aquí es muy importante, el presidente lo ha dicho en su intervención en la presentación, es importante que facilitemos las cosas, le facilitemos el trabajo, la tarea, el camino de a la sociedad en general de emprender. Y por supuesto con más de veras a la mujer que decide acometer una actividad empresarial. Nosotros las administraciones tenemos que estar del lado de la actividad empresarial y sobre todo de las mujeres para que puedan poner en marcha sus proyectos. Claro que sí, la Diputación apoyando ese empoderamiento, ese emprendimiento que lleva a la mujer a la provincia y que este fin de semana trae aquí al patio de la Diputación, que podemos encontrar están de todos los sectores, ¿no? Sí, nosotros encontramos aquí en la muestra, pues, bueno, son 36 expositoras las que hay, son 36 municipios, quiero resaltar también, porque nosotros lo que queremos es que la provincia esté lo más representada posible. Entonces, hay 36 expositoras, cada una es de un municipio diferente y bueno, la programación que hay, me comentabas la diversidad de productos, es cierto, aquí tenemos pues desde turismo y ocio, tenemos artesanía, que es muy propia de las ferias de muestra, pero también tenemos empresas del sector de la agroalimentación, tenemos moda, complementos, tenemos joyería, o sea, hay una muy buena representación de bienestar personal, también tenemos alguna, hay una muy buena representación de la actividad empresarial, en este caso femenino.
no se puede pedir más, ¿no? Bueno, aún todavía ofrecemos un programa de actividades muy amplio también. Tenemos un programa de actividades más profesional, dirigida propiamente a las empresarias. Tenemos encuentros empresariales, como decía, para crear esa, esa oportunidad de negocio. Tenemos demostraciones, tenemos presentaciones de productos y también tenemos un apartado de programación de actividades más lúdica. Y bueno, pues tenemos pasacalles, tenemos espectáculos musicales, o sea, tenemos un ambigú del que se pueda disfrutar y descansar durante la visita para luego poder continuar y hacer el recorrido tranquilamente. O sea, tenemos un fin de semana por delante, pues la verdad que con mucha actividad aquí en el patio de la, del patio de la Diputación, al que bueno, pues invito a, toda, a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia a que vengan y lo conozcan. Pues ya lo comentaba la diputada, una feria que está llena de oportunidades, no solo para las mujeres empresarias, sino también para los visitantes. Y nada, a disfrutar de esta feria. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Gracias. Ya de por sí esta creo que es la sexta feria. Han pasado por aquí a lo largo de estas seis ferias más de 30.000 personas, sevillanos y sevillanas de la capital y de la provincia, que han llenado de vida a lo largo de este mes y medio pues todo, todo este, este maravilloso patio, ¿no? Pero aparte de eso, estoy orgulloso por este tema y estoy orgulloso sobre todo porque esta es una feria de mujeres emprendedoras y es una feria de mujeres empresarias y, por lo tanto, no solamente es un escaparate, que también, no solamente os va a dar la posibilidad de enseñaros y de verdaderamente pues poder proyectar todo lo mucho y bueno que hacéis a lo largo del año y a lo largo de vuestra trayectoria, sino que además nos va a dar posibilidad de vender, por supuesto, de poner en valor los productos que hacéis, pero sobre todo es un acto de agradecimiento a la valentía, al esfuerzo y al sacrificio. En un mundo muy complicado, donde el otro día precisamente presentábamos, estaba Vanessa con nosotros, en, presentando el informe GEN y en un encuentro posterior de entrega de premio a la responsabilidad social en el mundo de las empresas, una de las cosas que decía el informe GEN, que es un informe de emprendimiento, es que necesitamos gente valiente y gente que dé un paso adelante para emprender, que necesitamos crear cultura del emprendimiento, porque cuando llegamos a la universidad y le metemos a la gente el termómetro y le preguntamos a la gente que qué quiere ser de mayor, la mayoría de la gente dice que quiere ser funcionario, que quiere, o funcionaria, que quiere trabajar por cuenta ajena, que quiere trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, porque quiere vivir su vida y porque quiere conciliar. Y yo soy de los que piensa que eso está bien, es loable, evidentemente es respetable y hay que aplaudirlo también, pero que todo el mundo no puede ser funcionario, todo el mundo no puede ser funcionaria y todo el mundo no puede ir a una empresa a trabajar. Para que esta economía y para que este país y para que esta Andalucía y esta provincia crezca y avance, tiene que haber gente valiente, gente que dé un paso adelante y gente que diga, aquí estoy yo. Y que además de todo eso, en un país donde hemos tenido gravísimos problemas y seguimos teniendo cuotas de desigualdad entre hombres y mujeres, que esta sea una feria de emprendedoras y de mujeres, pues a mí me llena aún más de satisfacción. Así que esta es una manera de daros las gracias, de reconoceros el esfuerzo y de poner a disposición de todas vosotras la Diputación de Sevilla, porque como yo vengo diciendo, yo quiero que Sevilla sea un buen lugar para convivir, por supuesto, pero que también sea un gran lugar para emprender, para dar un paso adelante y para que nosotros, desde las administraciones, os facilitemos las cosas, porque yo creo en ese equilibrio público-privado que decía Vanessa. Vosotras arriesgáis, vosotras ponéis vuestro dinero, vosotras ponéis el tiempo vuestro y de vuestra familia, y las administraciones lo que tenemos que hacer, como mínimo, no estorbar. Ya de por sí, si no estorbamos, ya tenemos algo avanzado. Pero yo me niego a pensar que solamente servimos para no estorbar. Yo me quiero quedar también con que os creemos las condiciones para que emprender e invertir sea fácil. Genere certeza y que sepáis que en un mundo que tiene mucha incertidumbre, tenéis administraciones e instituciones como la Diputación Provincial de Sevilla que está detrás vuestra para decir, oye, lo que emprendemos lo hacemos. Después quiero deciros una última cosa que lo dije el otro día en el acto de los premios. Todo el mundo piensa
que la vida se reduce o que una de las cosas importantes en la vida, evidentemente, es tener recursos económicos. Los empresarios quieren ganar dinero, por supuesto, la gente quiere tener mejores salarios, por supuesto. Yo introduzco un nuevo factor. El salario económico y el beneficio económico es muy importante, por supuesto. Vivimos de tener recursos para poder tener una mínima calidad de vida. Pero hay una cosa importantísima, que es que en el desarrollo del talento está también una cosa que yo llamo el salario emocional, el beneficio emocional. No solamente vuestras empresas tienen que tener un beneficio económico, que tienen que tenerlo porque lo que no son cuentas, son cuentos, sino que una tiene que ser feliz con lo que hace, tiene que estar contenta, tiene que mirarse todos los días al espejo y decir, esto merece la pena, no solamente porque tengo no sé cuántas empleadas, no solamente porque mi empresa ha crecido, no solamente porque la cuenta de resultados va saliendo y el valor de mercado de mi empresa va más, no solo eso, sino hay que sentir que el beneficio ese beneficio emocional que significa autorrealizarte y tener la autoestima por las nubes, forma parte del salario emocional y forma parte también de la alegría de saber que el éxito os acompaña. El éxito no es el final, el éxito no es cerrar balance a 31 de diciembre. El éxito es el camino, el esfuerzo, el sacrificio, el estar contento con uno mismo, el saber que uno tiene capacidad de poner su talento a disposición de su empresa para que a la vez seamos capaces de salir adelante. Así que ahí vais a contar con nosotros. Yo quiero hacer especial hincapié en eso porque me parece fundamental y me parece también fundamental que desde las instituciones seamos capaces de fomentar el emprendimiento en las edades más jóvenes. Ya no solamente en las mujeres, por supuesto, sino también en los jóvenes, en los institutos, en los colegios. Hay que sacar sitio, hay que sacar espacio, hay que sacar tiempo para que los profesores, para que las profesoras, para que los colegios también seamos capaces de poner el pellizco del emprendimiento porque necesitamos empresarios de verdad. Y en Sevilla hay grandísimos empresarios y grandísimas empresarias como esta feria tiene la capacidad de demostrar. Y no tenemos que envidiarle nada a nadie. Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy. Nosotros tenemos grandísimas empresas en Sevilla, no tenemos que pedir perdón ni pensar que somos menos que ningún otro territorio, ni de España ni de Andalucía. Así que estar orgullosa de lo que hacéis, sentir que tenéis una diputación cercana, que vamos a poner, Vanessa y Carmen, todos los recursos que hagan falta para ayudaros a crecer, que sé de sobra, y aquí hay algunos ejemplos de diputados que han sido alcaldes, está aquí con nosotros la alcaldesa de Osuna, sé perfectamente que los ayuntamientos están en esta misma filosofía, que saben de sobra que un pueblo se tiene que desarrollar con infraestructuras, por supuesto, que hay que tener colegios, que hay que tener centros de salud, que hay que tener parques, que hay que tener las calles arregladas, pero que sin empresario y sin empresaria un pueblo no puede desarrollarse. Y en ese equilibrio está la clave del éxito. Y para eso hay que quitarse el sombrero en la valoración y en la satisfacción, en la felicidad y en el agradecimiento que yo os hago aquí a todas vosotras y a todos vosotros. Muchas gracias, felicidades y el ánimo arriba, que sois el orgullo de Sevilla. Muchas gracias. Alicia, desde Mairena del Aljarafe estamos viendo que tienes un rinconcito muy especial, ¿no? Bueno, si así lo consideras, gracias. así lo es. ¿Qué nos traes? Cuéntanos un poco. Pues mira, yo hago cerámica, intento que todos los materiales que aquí veis sean naturales, es decir, cojo para hacer los esmaltes, cojo ceniza y arcillas la ceniza me la dan los vecinos de sus chimeneas, que eso actúa como fundente y nos posibilita pues estos vidriados y estos tonos que veis que son un poco como terrosos o neutros. Y oye, ¿y todos estos dibujos que tiene la cerámica también los haces a mano? Sí, es el grafiado, se llama, que es cuando la pieza todavía está húmeda. Pues con un punzón se dibuja, se le hace las incisiones y después se le da un engobe que se mete dentro de la rajita, ¿no? Digamos.
Sí, estamos viendo que no solo tiene recipientes, sino que por aquí, por el otro lado, tiene pendientes, ¿no? También estás metida un poco en el sector de la moda, ¿no?, con tu producto. Bueno, pues eso sí, porque me gusta mucho trabajar la porcelana, y la porcelana pues te da muchas posibilidades, como tiene mucha dureza y es como otro material, ¿no?, digamos. Pues me gusta, sí, me gusta no ser constante en una cosa, que bueno, tiene y variar un poco, ¿no? Sí. Y ¿te has dedicado toda la vida a esto, Alicia? Bueno, toda la vida. Sí y no. He estado trabajando mucho en el campo, los veranos me iba a Francia, tal y cual, pero desde hace 10 años estoy estudiando cerámica, y después este año es el primero que estoy emprendiendo. Pues desde aquí también te animamos a que sigas, porque está mereciendo la pena, y aquí sí, tenemos la prueba de ello. Y nada, Alicia, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Desde Olivares, Alicia, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está mostrando la compañera ahora mismo? Cuéntanos. Pues mira, soy Alicia y vengo de la marca del Nogal de Alicia, que es propia, la marca también. Y bueno, yo hago velas artesanales con cera de soja, hago micado, que esta vez tengo tres tamaños, 50, 100 y 125, y eso es cerámica aromática. Oye, para quien no sepa esto de micado, ¿cómo podemos explicar qué es lo que es? Los micados son los frasquitos con las esencias, y le ponen los palitos, y cada 4 o 5 días le vas dando la vuelta para que el espacio donde esté, el cuarto de baño, siga oliendo, y duran entre 3, 6, 9 meses. Dura mucho, claro. Más que los ambientadores habituales. Porque que esto los hago yo hago las mezclas. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está, claro, el secreto. Y algunos, por ejemplo, como este de lavanda, pongo la flor. Y huele el doble. Y esto, por ejemplo, esta figura, estamos viendo cosas muy originales y te lo quiero preguntar todo. ¿Qué es lo que viendo por aquí, por ejemplo? Esta figurita. Mira, esta figurita está hecha con arcilla polimérica, ¿vale? Porque aparte también de las velas y los micados, hago cositas con arcilla polimérica. Esto es como adorno del árbol de Navidad, el elefante de la trompa para arriba, que da suerte, el unicornio y la mariposa. Y aparte también hago pendientes y colgantes, ¿vale? Con arcilla polimérica y con porcelana fría y algo de resina. Importante también, ¿no? Sí, vamos, es que me gusta. Yo me gusta, digo, uy, voy a hacerlo. Bueno, hace unos años hice un taller en Sevilla de arcilla polimérica. Voy aprendiendo, me va gustando, porque además también reciclo los botecitos de cristal y les decoro las tapitas. Alicia, siento que eres una persona muy creativa, ¿me equivoco? Sí, no sé si es por mi horóscopo o por la edad, no tengo ni idea. Pero se nota, se percibe rápido, ¿eh? Sí. Bueno, y estas porque están tapaditas, ¿eh? Pero ah, son velas también. Son velas. Velas aromáticas, ¿no? Velas aromáticas, estas huelas a mí. Veo que lo tienes todo muy preparado ya para Navidad. Sí, claro, hay que aprovecharlo. Y esta chiquitita, a ver si también vale. Esta huele a madera de cedro. Me gusta poner detallitos. Esta es que esta tarde, a las 5, de 5 a 7, voy a poner los detalles, para que la gente lo vea cómo pongo los detalles. Qué bonito, también que se ve un poco el proceso de creación que tiene todo esto, que aquí se ve muy bonito, pero detrás también hay un trabajo duro, ¿verdad? Sí, porque no solo es buscar los materiales buenos, es hacerle la foto, ver el presupuesto, ponerlo en Instagram, en las redes sociales, y bueno, y creando más o menos en la cabeza, y después ya lo plasma. Es complicado. Por ejemplo, mira, esto de la Virgen de Rocío, que gusta mucho. Pues al principio vamos a sacar esta de aquí, ¿vale? Es que la pongo ahí para que no. La velita, esta la cerámica aromática, y la pongo en varios formatos. Tiene éxito eso, ¿verdad? Y aparte los pendientes, sí. Vamos, ya me han comprado dos, ¿eh? O sea, mucha devoción, mucha devoción. Sí. Así que nada. Y esto, mira, esto por ejemplo es un botón de mi abuela,
que lo tiene mi madre, y digo, mamá, pues dame unos cuantos. Y esto es una hoja de perejil. Hay un sello de ti en cada producto que ofreces, ¿no? Sí, y son distintos. Es que no hay uno igual. Una vez una señora me dice, ay, pues quiero como este, quiero dos o tres. Y digo, no, es que no hay dos o tres. Sobre todo más las cajitas. Y ahí está también la magia del nogal de Alicia, ¿no? En esa exclusividad y en esa creatividad que se percibe rápido, ya lo decía. Exactamente, sí, sí. Estamos viendo por allí, ¿eso es un calendario de Adviento? Sí. El precio suyo son 110, pero lo voy a poner a 70 y cada cajita voy a poner una velita o una cerámica aromática, puede que también unos pendientes, en fin. Calendario un poco peculiar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vamos, el calendario no lo hago yo. Pero, porque ya pero lo de dentro sí, ¿verdad? De dentro sí, claro, exactamente. Y está en oferta hasta 70 euros. Pues muy, muy buen regalo para esta Navidad y sobre todo para las fechas que vienen ahora. Exactamente, sí, que ya estamos a nada, vamos. Ya es que el mes que viene, o sea, la semana que viene, el domingo ya es 1 de diciembre. Queda nada, queda nada. Queda nada. Pues Alicia, nos ha encantado descubrir el nogal de Alicia, de todos tus productos y a ti, por supuesto, muchísimas gracias. Y solo una cosita, el viernes que viene tengo un taller, ¿vale? Que para apuntarse y reservar, vamos, información y reservar, con mandar un WhatsApp al 659-50574 y me escriben. Pues lo apuntamos también este viernes 29 de noviembre. Muchas gracias, Alicia. A vosotros. Hasta luego. Trini, desde las Navas de la Concepción, de esa navera, ¿cuántos años tiene esta empresa? Pues alrededor de 50. 50 años, sí. Nada más y nada menos. Empezaron mis abuelos, mis padres, y ahora estamos nosotros y mis hijos. Lleva cuatro generaciones ya la empresa. Estamos viendo en esta feria mucha cosmética, mucha ropa, mucho mantón, pero la comida está aquí, ¿no? La claro, comida, de verdad. Claro que sí, los productos buenos de la Sierra Morena sevillana. A ver, enséñanos un poco, ¿qué es lo que habéis traído a la feria? Pues mira, a la feria hemos traído el salchichón de bellota, el chorizo de bellota, las cañitas de lomo, los lomitos, hemos loncheado el morcón de presa, está buenísimo. Luego el embutido aquel casero, todo aquel embutido para las comidas y para comerlo, las paletillas 100% bellota, los jamones, todo certificado 100%, esto es criado todo de nuestra propia ganadería, tenemos nuestra dehesa, criamos los cochinos, lo preparamos nosotros todo. Nosotros tenemos en las Navas las dos tiendas y la fábrica de embutidos. Y esto es todo elaborado por nosotros con el aliño antiguo, tradicional, que se ha hecho toda la vida a la matanza. Una empresa tradicional y una empresa que ha cruzado generaciones, ¿no? Claro que sí, cuatro generaciones. ¿Cuatro generaciones? Cuatro generaciones, van aquí ya. Ahora ya los próximos están mis hijos, que están ya en ellos. Ellos son los que fabrican y los que hacen todas estas cosas. ¿Y Trini, es la primera vez que vienen a la feria? No, yo llevo ya 20 años viniendo aquí a esta feria, 18, desde que empezó esta de la empresaria, 18 años. Desde la primera edición, eres una de las veteranas de la... Sí. ¿Y cómo ve que se le dé este lugar a la mujer en el emprendimiento? A ver, hombre, está muy bien, porque la mujer, yo llevo mucho trabajado y esto es bueno que nos reconozcan. Claro que sí. Sí, un mensaje importante también el que se lanza, en que vosotras también estáis presentes y vosotras también tenéis el apoyo de la Diputación, claro, de Sevilla, ¿no? Sí. Que al final es sí. Lo importante. Sí, sí, es muy importante. Le damos también las gracias, yo le doy muchas gracias a la Diputación porque nos da mucha oportunidad de que conozcan nuestros productos y de que vendamos, una puerta abierta que tenemos cada año aquí, que hacemos unas ventitas muy buenas. Claro que sí, estamos viendo que tenéis muchos carteles de oferta, ¿no? Estos sí, carteles amarillos, que sí. Traéis buenos precios. Claro que sí, tenemos la oferta del salchichón, un chorizo, un salchichón y una morcilla, 15 euros, lote de ciervo y lote de cerdo ibérico, todo casero y artesano. Irresistible sí, para la mayoría. Sin lactosa, sin gluten, todo casero, esto lleva su aliño antiguo de toda la vida, de la matanza. ¿Y qué expectativas tenéis? ¿Vais a hacer buenas ventas, Trini? Hombre, yo creo que sí. Claro que sí, esta mañana ya se han llevado muchas paletas y pues además tenemos buen precio. Tenemos el ibérico 100% del crota negro, lo tenemos el jamón a 35 euros el kilo y la paletilla 22. Eso se nota. Eso se nota. Claro. Y más en estas fechas, ¿verdad? Claro que ya va apeteciendo, sí. ¿Verdad? Todo el que ha venido ha visto los precios, ha cargado. Ha cargado. Está muy bien, la verdad que sí. Pues Trini, muchísimas gracias por enseñarnos tu stand y por enseñarnos también la historia que se esconde detrás de él. Claro que sí, pues aquí estamos, para lo que necesitéis, aquí estamos. Pues que vaya genial. Venga, muchas gracias.
Mercedes, hemos visto mucho ambiente navideño por esta feria, pero aquí está lo nuestro, ¿no? Aquí está lo nuestro, aquí está la artesanía pura y dura. Desde Cantillana, ¿qué es lo que trae? Desde Cantillana, pues traigo mantones, mantoncillos, mantones grandes bordados, con flecos grandes, mantoncillos. Traigo algo de bisutería, mantoncillos de niñas chicas. Eso es lo que yo más que nada me dedico, a los mantones. Qué bonito, Mercedes. ¿Lleva mucho tiempo dedicándose a esto? Como dice el del lobo. Pues yo llevo desde unos 60 años por ahí. Tengo ya 75, ¿eh? 60 años. Ha crecido entre mantones, ¿no? Bueno, desde que nací. Mi abuela me enseñó a mí a hacer mantón. Mi abuela. Y yo a la vera de ella, con una silla chiquitita, me ponía sanudito. Y ya está. Y así hemos aprendido. Y mis hijas también lo hacen. Estos mantones ya grandes, estos espectaculares que hay grandes aquí, y esto que habéis visto ahí, eso ya lo hacen mis hijas, mis dos hijas, mi Mercedes y mi Pili, que ya las he enseñado yo para que esta tradición no se pierda, porque a mí ya me queda muy poco. Es bonito también, ¿no?, como usted va transmitiendo entre las generaciones de su familia. Sí, no me moría de pena. Esto no se puede perder, ¿verdad? Esto lo hubiera yo ya trasladado a mi familia. Esto no se puede perder. Esto no se pierde. Esto yo ya te he dicho que a mí me bautizaron con lo que valía un mantón. Con 5 duros, que valía hacer un mantón de esos grandes. Oye, ¿y detrás de un mantón hay mucho trabajo, Mercedes? Sí, que hay muchas horas, mucho sacrificio, mucho gasto, porque esto vale mucho dinero, lo que es un mantón grande. Los más chiquititos, pues claro, los hay como todo. Los hay más chicos, más grandes, más baratos, más para todos los bolsillos. ¿Y cuánto tiempo puede tardar usted en confeccionarlo, alguno de ellos? Vamos a ver, ese que está ahí grande, se ha tardado en hacer de solamente el fleco 1.5 meses. Mes y medio. Horas y paciencia, ¿verdad? Paciencia, para que te quede todos los nuditos iguales, todas las rayitas iguales, todos los hilitos iguales, porque esto es artesanía. Oye, cuéntenos, Mercedes, ¿cómo están siendo las lecciones con sus hijas? ¿Se les da igual de bien que a usted? Claro, ya te he dicho. Mira, eso lo han hecho mis tías. Este lo ha hecho mi Pili. Muy bonito, aquí, ¿eh? Más chica. Y a qué grande, a qué que está allí, la ha hecho mi Mercedes Asunción. La mayor, que esa es la que más está dedicada a hacer mantones y eso. Pero mi chica hace estos carbellos, cuando ella quiere, mira. La queda muy bien. Este le damos la probada, ¿no, Mercedes? Este, ojalá este yo encontrara gente. Con los dedos de mi mano me sobran mis dedos de gente que sepa hacer estas cosas en condiciones. Importante, esto tiene mucho trabajo y mucha precisión. Porque todo el mundo no. La gente quiere hacer mejor hacer mantoncitos, que son más ligeritos y no se meta nadie en esa envergadura. Porque esto es muchos nudos, muchas horas y un trabajo, como yo digo, un trabajo mayúsculo. Pero claro, la gente pues le gusta más hacer estos mantoncitos, bien eso, ¿eh? Pero claro. Todo el mundo no... Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La artesanía. Y se acabó y ya está. Y aquí más artesanía imposible, ya nos lo estaba comentando. No puede ser. Es de Cantillana y esto está a mano. Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. La Diputación de Sevilla se moderniza. Queremos que nos conozcas, sepas lo que hacemos y por qué lo hacemos. Reflejar cercanía, utilidad y transparencia. Queremos que la imagen que nos representa también hable de nuestros valores, de nuestro compromiso con la cohesión entre todos los municipios sevillanos. Porque vivas donde vivas, tienes derecho a los mismos servicios básicos, a todo tipo de oportunidades y a tu desarrollo personal y profesional. Y la Diputación de Sevilla es la administración que lo hace posible, la que pone sensibilidad y sentido social y de progreso a la gestión de lo que te importa. Porque da igual en cuál de los 107 municipios sevillanos vivas. En la Diputación Provincial trabajamos cada día para mejorar tu bienestar, tu prosperidad y, en definitiva, tu vida. Y nuestra nueva marca tiene que contarlo. Diputación de Sevilla.
Vivas donde vivas.